Zombie Apocalypse Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo con Alma de Gata y hoy vamos a probar baterías de distintos tipos. En este caso, voy a probar una batería de la Nintendo DSi XL para ver si funcionan o no funcionan, si tienen carga, si no la tienen. Y bueno, pues vamos a empezar. Os pongo en situación, yo tengo esta consola. Y bueno, pues quiero encenderla y resulta pues que por mucho que le dé, pues no enciende, ¿vale? Ya le he puesto a cargar, supuestamente no enciende, entonces yo no sé si realmente es de la batería o no. ¿Qué podemos hacer si, sabemos, si no sabemos si el problema puede ser de la batería que esté mala o puede ser de la placa o de otro tipo de, bueno, pues de problema que le pueda pasar a la máquina, ¿vale? Vamos a quitarle la batería y vamos a comprobar si realmente funciona o no. Dejamos esto aquí a un lado. Ahí mismo. Y ahora, bueno, pues lo que vamos a hacer es, teniendo ya así la batería, lo suyo o ideal sería coger esa batería y ponérsela a otra consola del mismo estilo, ¿vale? Para, bueno, pues comprobarla, ¿no? Pero si el caso es que no lo tenemos, porque claro, no somos millonarios, no tenemos cuatro o cinco consolas de la misma, bueno, pues simplemente vamos a localizar un motorcito, como este, un pequeño motor. Este en concreto lo he cogido de un DVD, de la parte de la disquetera, que traían tres. Y bueno, pues este de aquí es uno de ellos. Le he pelado un poquito por aquí los cables para que podáis ver. Okay. Este sería el positivo, el negro, y el rojo sería el negativo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues simplemente cogemos nuestra batería, la ponemos así, y vamos a conectar el positivo con el lado positivo. De los clics y el negativo con la parte negativa, que serían los extremos, ¿vale? La del centro no tendría absolutamente nada que ver. Si conecto el rojo y esto tiene carga, ¿vale? Si la batería funciona, esto de aquí debería de girar. Así que vamos a conectar y como veis empieza a girar. Lo quito y se, y se apaga, lo pongo y gira, ¿vale? ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues que la batería realmente sí que está cargada y que realmente pues funciona, ¿vale? Manda su energía y funciona. Entonces no es problema de la batería. Esta batería estaría perfectamente. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues con otro tipo de baterías que tengamos. Yo en este caso tengo aquí esas dos. Esta es de una PSP y esta de aquí sería de un móvil. este de aquí yo sé que, bueno, pues no está cargada porque hace muchos años que, el, bueno, pues la tengo por ahí por un cajón y no la he usado. Pero bueno, aquí vamos a ponerla aquí. Vamos a ver si realmente tendría carga o no. Nos fijamos en que todas las baterías tienen su polo positivo y su polo negativo, ¿vale? Cogemos los extremos, este sería el negativo y este extremo de aquí sería el positivo, ¿vale? El del medio nos olvidamos de él. Lo ponemos así. El positivo. Y con el positivo. Y el negativo con el negativo. Lo voy a poner aquí en la mesa para que podáis ver. Simplemente lo conectamos. Esto no os va a dar ninguna descarga eléctrica ni os va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Simplemente lo ponemos así y vemos si realmente se mueve o no se mueve. Como en este caso veis, no se mueve, ¿vale? Eso significa que la batería, pues no tiene carga, ¿vale? No está cargado. Si esta batería la cogemos y la ponemos en un adaptador o en un teléfono y la ponemos a cargar, y volvemos a coger y le volvemos a dar, y no tiene, ¿vale? No tiene carga, o sea, no, no gira esto, es que la batería puede estar mala, o en otro caso, la entrada que tenemos, ya sea esto de aquí que no manda la corriente, ¿vale? Esos pines, o la entrada de energía, que en este caso estaría aquí, no funciona, ¿vale? Entonces tendríamos que averiguar o este punto, ¿vale? Testearlo y ver si funciona. O este de aquí. Y así pues ir descartando pues pequeñas cositas que le pueden ir pasando a nuestra consola. Vamos a probar con este de aquí, que es de bueno, pues de una PSP, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ubicar los polos positivos y los polos negativos. Los ponemos así. Y en este caso, como no están a la vista, ¿vale? Las plaquitas, como es en este caso de aquí, que sí que están a la vista, ¿vale? Podéis verlo tranquilamente. Bueno, pues simplemente. Aquí dentro, veis que tiene algo como dorado y aquí también de color de oro. Bueno, pues simplemente vamos a introducirlo por ese hueco. Lo ponemos así, introducimos uno y al introducir el otro debería de girar. Da igual si introducimos primero el positivo o el negativo, da igual. Y como veis, ha empezado a girar. Se ha parado porque lo he quitado un poco. A ver, como veis, ahí empieza a girar. Lo que pasa es que tiene poco contacto porque el cable es demasiado fino. Pero como veis ahí, ha girado, ahora lo loquito, para de girar, vuelvo a girar. Para que lo veáis un poquito mejor, le voy a poner una pintita oscura aquí a uno de, a uno de estos, ¿vale? Ahí más o menos. Y ahora cuando lo ponga, vais a ver cómo realmente gira, ¿vale? Okay. Vamos a colocarlo. Creo que no se ve tampoco mucho. No, no se ve muy bien, no se diferencia, pero bueno, como veis ahí, pues sí que gira, ¿vale? Se nota la diferencia de cuando está parado a cuando está andando. Y bueno, pues ya sabríamos, pues que esta batería funciona, que tendría carga y así. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Es un pequeño tip para ver si, bueno, pues la batería de vuestras consolas o vuestros móviles, tablet o lo que sea, funciona simplemente con un motorcito como estos. Y así que nada, chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme un buen like, que siempre es bienvenido. Y así que nada, chicos y chicas, un fuerte abrazo a todos. Y como digo siempre, sean felices y gracias por ver mis vídeos.